Y señores, aquí estamos, iniciamos una vez más pues nuestra programación un tanto acongojada, porque cada día uno sabe de más muerte que ha afectado pues el círculo de amigos. Ustedes saben que yo pertenezco a la Asociación de Cronistas Sociales, también a la Asociación de Arte y a otros gremios también. Y uno se entera en cada gremio de personas, de familiares muy allegados. La secretaria nuestra de la Asociación de Cronistas, pues, señores, es una tragedia tan triste. Internó a sus dos padres la semana pasada, afectado por COVID. Anoche se le muere la mamá. Y, pues, mire, es una situación que uno no sabe cómo la va a lidiar, porque uno lo que tiene es que seguir cuidándose. El hermano de Juan Tomás, uno que es de la directiva actual de la asociación, pues también una hermana se murió anoche, y uno cada vez que sabe, el hermano, yo le hablé en días pasados del hermano de una de las editoras del Listín, que también pertenece a nuestro gremio, pues uno se ve como impotente, imposibilitado, y más que cuando uno ve casos así, pues uno ya vulnerable por la edad y por otras cosas, pues uno se inhibe de ir a compartir ese dolor con esas amistades. Una oración, que Dios pase su mano sanadora por cada célula de cuerpo de todos los que están enfermos, inclusive todos los que pertenecen a nuestro círculo de amigos y de círculos de gremios, que ha empezado a enlutecerse con muchas personas, familiares de colegas queridas. También la madre de Zoila Puello, que el día pasado se cayó, fue operada de emergencia de fémur y ya la habían dado de alta, pues recayó de nuevo y ha sido internada nuevamente. Y se está pidiendo sangre ahí en la Plaza de la Salud, en Sedimá, preferiblemente O positivo. Ya usted sabe que se pide sangre, pero que cualquiera puede donar, porque lo que hacen es que la ponen en el banco de sangre y le ponen el plasma que necesita. O sea que, mire, es una situación que uno no sabe qué es lo que va a pasar, porque hasta una tercera vacuna se está poniendo ahora, que yo dije que yo no me la quiero poner hasta enero. Yo no he dicho que no me la voy a poner, sino que esperar un tiempo, pero yo creo que no se va a poder esperar un tiempo, porque yo dije, mirando a ver las reacciones, después que usted tiene Sinovac con otras más fuertes, que es la Pfizer, que esa es la que yo me gusta, la Pfizer y la Moderna, son las dos mejores, que tienen más anticuerpos. Bueno, yo me he sentido como que me la quiero poner esperando un poco más de tiempo de la última dosis que yo me puse, de la Sinovac, pero yo creo que yo tendré que ponérmela, porque cada día que uno ve que se le acerca más en los círculos nuestros de amistades, pues uno se toma más miedo, más temor a poderse contagiar con este virus que, señores, yo no sé cuándo es que nos va a soltar. ¿Cuándo es que lo va a soltar? Aparte de eso, vamos nosotros pues a hablar sobre casos que pasan, que le dan a uno también un aliciente de esperanza, de esperanzas, principalmente a los jóvenes que están estudiando. Ustedes saben que hay dos o tres universidades, que es la de Stanford en Oxford, en la de Oxford, en Stanford, en Londres, por ahí, que es una de las mejores universidades, la madre de todas las mejores universidades es Harvard. Y a veces uno decía, pues es tan difícil de ahí aplicar. Yo siempre digo que lo que está es el intento. Usted tiene que intentarlo. Si usted no lo intenta, usted no puede llevarse de qué es difícil, de qué es difícil. Pues un muchacho que ahí de ella tiene la foto de él, que estudió en una escuela pública, creo, hay un no sé si es una escuela o un colegio, ahí lo ven ustedes, este joven tan alegre, pues que José Ramón Valdés, que se graduó de bachiller con un índice de, porque también es eso, que tenga aplicación para los estudios, 99.5.
Él mismo lo dice, que las oportunidades no caen del cielo, que hay que proveérselas, que fue lo que yo hablé los otros días. Y esa es la frase de Ramón Valdés, que es un joven dominicano, que bueno, que ahí lo ven de 18 años y se alista ya para entrar en septiembre a una de las más prestigiosas universidades del mundo, que es la Harvard. Pues él dice que le otorgó una beca completa, señores, completa. Así que ya lo sabe. Y que dice que gracias a sus méritos académicos, que le convierten en el primer estudiante criollo de escuela pública, si es una escuela pública que estaba estudiando, que queda ahí por la Fuerza Aérea, así. Y con esta frase de motivación que se la dice a los jóvenes, que como él, tienen en su mente un futuro mejor. Eso es, dice que mientras se preparaba para aplicar, le comentaba a su madre, sobre todo de lo complicado que era el proceso. Y ella preguntaba si lo podíamos hacer. Yo le decía, mira, nadie ha logrado resultados extraordinarios con cosas ordinarias. Si queremos pues, lograr algo, esto hay que hacerlo hasta donde haya que llegar. Y esa es la perseverancia, es una de las cualidades que siempre le he dicho. O sea, y es verdad, usted no puede lograr resultado haciendo lo mismo que otros dicen, intentándolo, pero hasta cierto punto, ¿no? Como él decía, hay que llegarlo hasta donde haya que llegarlo. Pues así él lo hizo, este joven se graduó de bachiller en el 2020 y en la Perpetuo Socorro. Señores, y dice que él había aplicado. Aplicó a 21 universidades. De esas universidades, con todo y su mejor índice, y mira que no eran universidades, digo yo, serían prestigiosas, pero no tanto como la Harvard, la Columbia, porque él lo llamaron de varias universidades. La Columbia es muy buena también. Pero de 21 que él aplicó, solamente le contestaron, vamos a ver si aquí lo dice, creo que pocas le contestaron. Dice que de 21 universidades que solicitó, solo dos se acercaron, que fueron Harvard y que la Columbia, solo dos se le acercaron. Óigame usted, es verdad que es difícil, pero lo logró. Eso es este gran esfuerzo que hizo este joven. Dicen que somos, él dice aquí, nos dicen que somos víctimas de un sistema con pocas oportunidades, pero tenemos la oportunidad de desafiar a ese sistema. O sea que miren cómo lo ha logrado. Dos universidades de 21 son hasta ahora, porque pueden ser que llegarle más otras que lo hayan aceptado, pero yo me imagino que el niño se va a inclinar por ir a Harvard y más que una, que es una beca completa. Así que le deseamos mucha felicidad a este joven, que sirva de estímulo a todos estos jóvenes que están apostando a que no hay oportunidades. Sí la hay, si usted se dedica, mantiene un índice como el de él. Estudió en un colegio público, mírenlo ahí, en una escuela, la Perpetuo Socorro, en una escuela pública, mantuvo su índice porque el niño es dedicado, pues usted tiene muchas posibilidades. Ahora, si usted va a brillar, como se decía antes, a los colegios, a sacar una nota promedio de 60, de 70, que lo que a usted le importe pasar, no aplicar ni entender, porque las clases no se aprenden de memoria, se estudian para que le quede a uno y entenderla, se le quede a uno una experiencia de cada libro que uno pasa de un curso a otro. Pues usted nunca va a lograr eso. Usted nunca lo va a lograr. Ahora usted se empecina porque también de la decisión, también cuando ven una persona que es decidida a querer estar en un sitio, muchas veces eso influye en la positividad, pero también hay que crear las bases, como lo decía mucho en el momento de entrevistar a esa diseñadora,
que también logró su sueño en Estados Unidos, pero ella creó la base para estar donde está ahí ahora. Así que felicidades a José, a este joven José Ramón, no me recuerdo el apellido, pero José Ramón. Ahí lo ven ustedes. Vámonos ahora de ya paisajes corporales, una exposición de formas y colores. Vamos a estar con esta, ahí la vemos ustedes. Esta exposición puede verse desde el 8 de agosto en el Museo Fernando Peña de Fillón. Paisajes corporales es el título que escogió su expositora Ana Sofía Valle, que es una exposición que muestra el trabajo de un artista que ha decidido serlo en un momento en el que no es fácil tomar estas decisiones, pero que son inevitables. Ahí ven ustedes parte de las personas que se dieron cita, pues también la pintora, la expositora, está dentro de ellos en la fotográfica. Dice que son obras de diferentes formatos, que luego con un colorido base cálido y unas formas orgánicas suaves, y dice que pues que están expuestas, es como que motivan a una reflexión. Esto explica el artista sobre el papel de la mujer en la sociedad. Es como una reflexión sobre el papel que desempeña la mujer en la sociedad. Así que Valle dice que ya había hecho, pues, ha mostrado su trabajo en una exposición y una muestra, y ahora trae una muestra más sencilla, con trabajos de papel y formatos más pequeños. Así que está expuesta desde el 8 de agosto va a estar expuesta en el Museo de Fernando de Fillón, que queda ahí en la zona colonial. Y ahora, señores, nos vamos a hablar sobre una obra que el director del Teatro Nacional, Carlos Espinar, está muy contento. Ahí la ven ustedes, de una tenebrosa cita en el infierno que dice A Puerta Cerrada. Dice así mismo: el infierno son los otros, con que esta frase se quedaron los espectadores luego de ver la pieza A Puerta Cerrada, que se estrenó el primero de este mes. Así que ustedes saben que la capacidad es poca porque es en la sala Ravelo, que es pequeña y que ya nada más entra en el 50%. La obra de teatro del escritor, filósofo, novelista y artística, es político francés, de Jean-Paul Sartre, pues fue dirigida por Carlos Espinar, actual director de artístico del Teatro Nacional. Así que está, le deseamos, él dice sentirse muy feliz de poderlo haber puesto en escena esta obra, y estoy buscando aquí a ver si van a ver cuáles son los días, por aquello de que si nada más pueden entrar en una sala pequeña, la mitad, pues me imagino que van a estar, pues, repitiéndola, pues, para algunos fines de semana, para que la gente así pueda, pues, volver. Aquí no la encuentro, pero vamos a seguir ahí mientras ustedes ven los actores que se están exponiendo aquí. Dice que las personas que han comprado que han complementado su dosis de vacuna, eso es otra cosa que le están exigiendo en la puerta, su cartoncito, tendrán un descuento de un 15% al comprar sus boletas. De alguna manera, estamos motivando, pues, así a la persona a que puedan ir a ver esta obra. Señores, eso es muy importante del cartoncito, tenerlo. Ya yo lo puse aquí. Dice que las manifestaciones artísticas se hacen en la noche, pero ahora hemos tenido que replantear los horarios en ocasión de lo que hacemos en los detalles del toque de queda. Y ahora mismo las funciones están a las 4 de la tarde, que es una hora muy fuerte para usted salir, inclusive a los que trabajan, que muchos de los que trabajan no crea que lo dejan salir temprano, ¿no? A veces lo mantienen ahí por la dique 3 horas, que ahora son nada más 2 horas,
lo tienen ahí para que lo sueltan casi al tri para que usen a las 2 horas que hay de circulación, pues que lo use. Dice, a puerta cerrada, pues vamos a ver si le digo, mira, por más que lo pongo, Carlos Espinar agradeció a la Embajada de Francia en República Dominicana, que fue que a través de la Embajada de Francia fue que pudieron hacer el montaje de esta obra. Así que felicidades y éxito, y el presidente va a hablar mañana. Esperemos en Dios que vaya a flexibilizar, porque ahí se están haciendo movilizaciones y este es un gobierno, este es un gobierno que trabaja, baja conmigo de ella, fue un gobierno que está trabajando por redes. Pues déjeme decirle que él va a hablar mañana para ver, él está estudiando las posibilidades de flexibilizar, o no sabemos cómo, dice que en algunos pueblos fue el toque de queda, que hay muchas personas que ya, pues principalmente la gente que tiene salones de entretenimiento, de restaurantes, pues están al grito al cielo, porque aún llevando la medida, la gente va siempre a cenar y la gente sale a cenar tarde, en lo que habla, pide la bebida, le dan las 10 de la noche, no va a estar comiendo rápido, ni tampoco ahora en las que están hasta las 7 de la noche o hasta las 6. Pues hay ya un movimiento en Santiago para, creo que mañana, que se van a juntar en el monumento, y yo me imagino que ese movimiento después se extenderá aquí para solicitar al gobierno que quiten el toque de queda. Puede inflexibilizar, puede la gente se le olvida, mientras está el toque de queda, la gente más o menos, aunque muchos se lo violan, pero más o menos se encuentra tímida a violarlo, pero si lo quitan, señores, esto va a ser la de Troya. La gente se le va a olvidar que está en pandemia y usted verá que va a ser más difícil para aquellos que nos cuidamos. Señores, miren, ahora vamos nosotros a hablarle de este señor, de José, de Petitón, de Rafael Petitón Guzmán. Pues ahí lo ven ustedes. Pues este señor, el Instituto de Estudios Dominicanos CLUNY, Dominican Studies Institute, anunció el lanzamiento para este, que el día pasado, esta información la iba a dar la semana pasada, pero tuvimos mucho contenido, pues la semana pasada, pues tenían este lanzamiento de The Petitón Trilogy, que haciendo honor a este cantante y obra del prodigioso compositor, arreglista, letrista, director de orquesta, pianista y trombonista dominicano Rafael Petitón Guzmán. Pues es la distribución, dice, de un disco que ahí hace una recopilación de todo, dicen que es un tesoro mundial de música dominicana en la escena mundial, que eso es lo que quiere lograr, y está a cargo de Oreja Media Group, y puede escucharla ya en todas las plataformas digitales, porque fue que la lanzaron en la semana pasada. El disco fue reconstruido a partir de los manuscritos musicales originales de nuestro Petitón por el investigador asociado del CLUNY Association, e inclusive ahí están en este reacondicionamiento de que una joya musical recopilar todos esos merengues de antaño de este señor y ahora ponerles voces de nuestros artistas como es Pavel Núñez, Manny Cruz, Luis Armando Rivera, Luis López, que completan la trilogía de un libro de este ilustrado de gala de este en esta edición, que va a ser una edición limitada. Así que vamos a ver si de ella ponemos un poquito del video para disfrutarlo un poquito. Ahí, vamos a ver. SR-8258 Merengue Universal, Petitón Guzmán y sus merengueros.
Tierra quisqueyana, nació el típico merengue, ritmo ardiente que entusiasma, porque es fácil de entonar. Hoy se escucha en todas partes, como es cosa natural, porque sus notas contagian y hacen a todos bailar. Se baila en Colombia, sí, señor. También en Aruba, cómo no. Nicaragua y Chile, sí, señor. Lo quieren tocar, cómo no. Estados Unidos. Bueno, ahí oyeron ustedes, pues eso vamos a estar, pues búsquelo ya en todas las plataformas digitales, que ya está esta joya para los que amantes de la música, pues autóctona nuestra desde hace mucho tiempo. Es una joya, como yo lo describo. Ahora nos vamos a conocer a esta joven exponente que se llama Linda Deep. También hace, es una intérprete urbana y nos lanza su música. Lanza Imagínate y Porcelana. Imagínate y Porcelana. Estas son, está dirigido al amor entre parejas en estos momentos. Se dice que es compuesta por ella misma, y es interpretada y compuesta por ella misma, hecha con una sensualidad y erotismo. Así que vamos también nosotros a disfrutarla de ella. Vamos a ponerla un rato más para después irnos a otro, un espacio comercial, y quedarnos con esa entrevista que nos pidieron, pues, el mismo Orlando, el artista que sostuvimos con este joven exponente, que ustedes saben que él tuvo también, él se atrevió y llamó a Camilo, el de los Montaner, el hijo de, el esposo de la hija de Montaner, y él le respondió y le colaboró en una pieza musical a través de su voz con una foto, pero le correspondió. Y yo decía, si este muchacho fue tan osado, es verdad que este concierto que van a tener los Montaner el 31 es de su familia nada más, pero debe él buscar la colaboración con Camilo, pues sea física también. Es un muchacho muy osado, muy pertinaz, y que yo sé que también va a lograr. Quiero, pues, compartir con ustedes nuevamente la entrevista de Orlando, el artista. Pero primero vamos a disfrutar este Imagínate y Porcelana de Sandra D, nueva exponente urbana. Vamos a disfrutar. Perra no la hace, fuma como Rihanna. Inteligente con un flow y ande de cana. Mami me hizo así, muñeca de porcelana. El final en la calle nadie le gana. Perra no la hace, fuma como Rihanna. Inteligente con un flow y ande de cana. Mami me hizo así, muñeca de porcelana. El final en la calle nadie le gana. En la cancha por lo pa' que eso rebote. Que tú eres soltera, aunque se te note. Con la amiga rubia en el weekend de bote. Pero le gusta vibrarla. Se porta mala, pasa bien, quiere beber. Pa' bien bacano pasarla. Difícil por olvidarla. Va a tener que soñar con ella y recordarla. Perra no la hace, fuma como Rihanna. Inteligente con un flow y ande de cana. Así, muñeca de porcelana. El final en la calle nadie le gana. Perra no la hace, fuma como Rihanna. Inteligente
con un flow bien de decana. Mami me hizo así, muñeca de porcelana. El final en la calle nadie le da.